La justicia brasileña agredida con grafitis, el palacio presidencial saqueado, la turba de miles de bolsonaristas que invadió las sedes de los poderes democráticos destruyó todo a su paso. Los tesoros de la arquitectura moderna de Oscar Niemeyer fueron vandalizados en una capital nacida en 1960. Valores millonarios recuperar las obras de arte destruidas. Prejuízo muy grande que nosotros tuvimos, ¿tá? Es una pérdida enorme, dice la ministra de Cultura, después de recibir un informe preliminar sobre la magnitud de los daños. Las piedras portuguesas del pavimento sirvieron para el asalto. Hay mármoles, mobiliario y esculturas arrasadas. Y una obra emblemática del pintor Di Cavalcanti con varias rasgaduras. Es muy triste, es horrible. Es horrible, cada puñalada en la pintura conocida como las mulatas es una puñalada a nosotros, afirma Francisco Mozart, especialista en arte. Es una actitud fascista nazista, ¿no? Son fascistas, terroristas que no respetan los valores humanos y apagan la cultura. No hay solo un prejuicio material, hay también un prejuicio simbólico de todo lo que esto representa para nosotros brasileños. Todo este conjunto es patrimonio de la humanidad. El corazón de la democracia brasileña recibió una puñalada de radicales bolsonaristas. Recuperarse de esta herida profunda va a llevar tiempo.